Yo igual, cualquier cosa voy a parar el tema para que no pisemos alguna parte buena. Dale. Si tenemos algo para decir, ustedes con confianza, dale, aprietan la barra. Y, che, esto lo grabamos por esto, esto fue, se le ocurrió, lo que quieran decir, a gusto de ustedes. En la creación del tema, cada uno le aportó una palabra a otro, al otro. Me encanta, por ejemplo, eso. En la parte que yo digo chilera, yo estaba como, y viene el tío y me dice, yo creo que quedaría bien chilera. Sí, ¿no? Chilera. No sé, sí, sí, chilera, listo, pum. Después, cuando el Duco tiró sus barras, yo le dije, acá podrías decir, y así como que todo, okay, todos se ayudaron. Y eso está repiola, amigo, porque como que, claro, el Duco me decía, amigo, antes eso no pasaba. Antes nos juntábamos, me dice. Y no podía meterte en el beso. Cada uno nadie, con su celular y el que, a ver quién la rompía más. Ahora, como que todos queremos la que, rompa el otro, que el otro la rompa. O sea, no es que fue que tiraron cada uno al voleo, fue como medio craneado. Entre todos. Entre todos, ya. Claro. La misma intro, todo fue planeado que sea así. Ay, amigo, me están dejando re manija. A ver, 4K. Foto cuando entramos al mall. Me juzgan tus amigos, no tienen razón. No me conocen, me ven, no saben nada de mí. Juran mi nombre, nomás que dejen de mentir. Me llamo para el faranduleo. Dejo en espera su mensaje, ninguno lo leo. Contra el que te comí toda, escuchando Romeo. Y que llamaron a la poli porque tenía miedo. Te rompo el tío. Amigo, ¿es el estribillo, Tiago? Claro. ¿Quién lo propuso? ¿Cómo? Porque es complicado entregar el estribillo, que es el plato fuerte. Claro, y bueno, por eso te digo que fue planeado entre todos, el decir como que Tiago, dentro de todo, es la voz más melódica. Sí, de todo. El más, claro, cantadito. Todo, o sea, más... todos podemos tirar chanteo, todo, pero el que tiene la voz más melódica es el Tiago, entonces decidimos como que Tiago haga la intro. Intro. Y la partió. Ok, ok. Como... Ojo con eso, chicos. Es ojo con la data que está diciendo Bandy, que es tipo, las intros son por ahí para el más melódico, porque suele, claro, repetirse ese patrón. Claro. El KEA siempre la centro de las siempre partes. Siempre KEA, Rusher, claro, bueno, Sech, que claro, son tipo melodía pura. Pero igual es como vibra, es como que en el momento te das cuenta, tipo, okay, tú dijimos, ok, es... sí, sí, voy yo, no, dijo tío, sí, sí, o no, sí, claro, sí, dale, hago. Tipo, así como vos tenés una voz re contrasta mucho, porque claro, la tuya es full cumbiera cantina, y la banco, porque claro, le mete como la onda al tema más de, ¿cómo lo puedo decir? Como de calle, ¿entendés? Claro. Claro, porque la idea era esa, nosotros sabiendo que el Tiago tiene la voz melódica, entonces sabía que la intro cantada se iba a lucir, amigo, ¿entendés? Si no, se podía decir, bueno, yo hago la intro porque es mi tema y porque, ver, la quiero, ¿entendés? Escuchar, ¿no? Pero la idea, sabiendo que él tiene la voz melódica, se iba a lucir y le iba a dar esa vida al tema, y así es, amigo. Bueno, la idea que potenciar que todos se luzcan. Amigo, voy a escucharlo de nuevo. Dale, dale. Porque, vamos. Amigo, es nazi. Che, no, es muy bueno, ¿eh? Puede que me pidan fotos cuando entramos al mall. Aunque me juzguen tus amigos, no tienen razón. No me conocen, me ven, no saben nada de mí. Una mi nombre, nada más que dejen de mentir. Machero. Ella me llamó para el faranduleo. No, no, ¿cómo actúa, Tiago? Sí, mira la cámara. Oh, Hollywood, terrible. Mal. Amigo, ¿qué le pasa a Tiago, boludo? ¿Qué le pasa? Eso que esto amigo, es... la versatilidad que tiene el, sí, pedazo de nada, si está haciendo un tema nada que ver con lo que hace. ¿Qué le pasa? Amigo, no lo había escuchado nunca. Está loco, amigo. ¿Qué le pasa al idiota? Acaba de hacer el último tema, que es Hámelo, que es un Rhythm and Blues full tranca. Y ahora esta locura super que nada que ver. Amigo.
súper versátil. De puta, eso es lo que era amigo el tema, Tiago, no te zarpé con los pibes. Sí, bueno. Le dieron muchas partes, se la merecía, nah, seguro, amigo, pero... Por eso te digo, o sea, que el que la tenía que romper, la tiene que romper y corta. Corta la bocha. Gol, pero me sorprende y me gusta. Le dijeron, tomá y hacelo. Claro. No, sí, amigo, la rompió. Esto es terrible. Y ahora le mete el flow reggaetonero. Oh. Eso es full Daddy Yankee. Mal. Esa parte es la que más canta la gente cuando pone el reggaetón. Bailando morena, tu cuerpo me quema. No pare, llori, sigue moviendo que me encanta tu body. Al acabado hasta que explote ese yori. Que tú eres santa y yo del lago y al hoy. Desde que te rompa el toto nunca el corazón. Chandel. Chandel, ¿no? Me sonó muy grande. Llamaron a la poli porque tiene miedo. Que tu cara está moja y no por las rimas. Yo soy que está loco más y cuando te rimas. Ya no te tomo y que te veo. Yo también llamo pa' paranduleo. Mi corazón es tuyo al igual que la calle. Si alguien te destruyo te juro. No, barré. Dame tu la que se calle, te juro. Mi espera lo que nadie le da. Te barrio como una chilera. Que ya subió una foto, tenía mi remera y una visera. No. Este barrio como una chilera. Repite. No, es un palo, es un palazo. Amigo, es un palazo el tema. Está compacto, dije, amigo, está. Amigo, ¿qué onda los flow? ¿De dónde lo sacaron? Todo flow nuevo, resacado. Eso que lo grabamos hace... ¿Cuánto? Todos los pitos flow cantantes le pegamos. Yo admito que yo fui al Gordo Drops y le dije, quiero un gorro como los que usa J-Ray, le digo. Un gorro pescador. Me puse uno, me quedaba como el orto y lo tuve que devolver. Pero amigo, ¿por qué te pones esos gorros? Sos un pedazo de nazi, lo sabes. O sea, no te importa nada. Nadie usa. Trueno y vos. De hecho, me retan porque no los uso tanto. O sea, me dicen, amigo, ¿qué tienes que usarlo vos? Contale quién le dijo en el video que se ponga el gorro ese. Sí, yo como que a veces digo, no, ya soy replaga con los pescadores. Claro. Y la gente me dice, no sos plaga. Yo siempre los termino faneando. En este también metiste un pescador. Se regó y Trueno son los únicos que se animaron. Ahí está. Esto es increíble, ¿eh? Este flow me gusta mucho. Bien tú. Está medio Patricia Sosa, ¿viste? No, y encima hacen todos así. Y una visera. Yo tengo mi baby escuchando a Romeo. Tu amiga violín compuesto, pero yo ya no lo leo. Estoy celosa porque a todas las quiteo. No, es un tema. Yo ready para el peliculeo. No pare más, baby. El Duco viene como un Terminator ahí. Uy, ahora el Duco. No, la... que me enciende. Tira el limón que yo voy a comerte. Puede que te rompa el tuto, nunca el corazón. Cerrá los ojos ahora cuando arranca a escuchar esa voz. Ahora, ahora. Porque tenía miedo y ni siquiera le repito que la amo. Piti, 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 vamos y vamos. ¡No es él! Me pidió flores, le dio un frasco en vez de un ramo. Su cuadra pa' que me aleje los gramos. Nos peleamos parte, veces no se la amo. Pero amigo, cambió la voz. A veces te quiero presente en mi vida. A veces me... ¡No! ¡Esa me encanta! No, amigo, amigo, esa voz del Duco es la teca. La del Ricardo. Amigo, esa parte. ¡Esa es la teca! Me hizo volver el tiempo atrás, perro. En el sí, boludo. No. La ¿vos? Holy shit. Una locura, amigo, no, vivir esa parte en el estudio cuando mandó eso. Y todos quedándose. Ya está, me voy.
Es la de Gion Give a Fuck, así. Cuando hicimos el tema, ¿cuántas veces lo escuchamos? 50. Amigo, corte. No más, amigo. 60 veces, amigo. Estuvimos como 2 horas en loop escuchándolo. Todo reforzado. Sí, es que lindo cuando el tema termina y lo escuchás una banda de veces. Había una energía tremenda. Mala, partieron amigo. Todo, unos cuantos. No, amigo, necesito de nuevo. No, muy linda esa voz, muy clean. Creo que estás hecha a mi medida, con tu bolsona y con tu comida lida. A veces te quiero presente en mi vida, otra vez me amargo y lo gasto en mi vida. Pero creo que estás hecha a mi medida, con tu bolsona y con tu comida lida. Esto es un palo para la historia, yeah. 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 Bandido. Hasta la pauta está nazi. Sí, no. Amigo, hasta la pauta está nazi. ¿Qué le sí, pasa? Madre, amigo, amigo. Tanto, boludo. Muy bueno, boludo. Esa parte es muy god. Cuando entra ahí, yo creo que. Me imagino el boliche entero cantándolo. Mal, amigo. Corte, amigo, corte, si hubiera boliches contemporáneos de sí, este tema. Madre. Amigo, lo que estaría pasando sería una locura. Es de los sí, temas que sonarían 4 veces en el boliche, sí o sí. Sí, suena versión cumbia, versión de. Y nadie, que, nadie no, le gustaría no. Que lo corten, que se escuche todo, tipo, que quede la, hasta la parte sí. Del Duco, porque pasa mucho que suenan los estribillos claro. Y dejan a por ahí a la rita del final. No hacen falta remixarlos. Estos son los temas que salen así, tipo, como originales. No, ey. Amigo, mala, es una mía. Locura. Ahora. A ver, fuera de joda, yo soy de las personas que, si bien, ¿cómo lo puedo decir? Si bien entiendo que la gente, de alguna manera, por estar con ustedes de invitado, piense que yo se me van las emociones un poco más arriba, entiendo que pueda pasar, cualquiera pensaría, ok, está con los pibes al lado, pero yo literalmente... No. Estas cosas como que tenés que ser muy bueno como actor para fakearlas. ¿Entendés? Y yo sé que como ustedes me conocen, saben que yo cuando, me recontra cebo. Alguien vibra. Claro, onda, si yo no me hubiera gustado tanto, a lo sumo, como no haría, no trataría de evitar un momento incómodo, pero ni en pedo escucharía todo de nuevo 3 veces, ¿entendés? O sea, literal estoy muy flasheado a un punto en el cual. Los compadezco con lo de poner las notas. O sea, ¿cómo lo van a cómo califican? O sea, por ejemplo, si yo te pregunto. ¿Qué? ¿Puntajes? Y sin regalar notas, o sea, full objetivo. Yo, por ejemplo, a Thiago no puedo no ponerle un 10. Claro. ¿Entendés? Vos, literalmente, el tema es tuyo. Y yo, cuando el tema es de alguien, como que medio que lo saco de la votación porque digo, el chabón puso el 10 para que todos se sumen al 10. Claro. ¿Entendés? Entonces no tengo otra nota tampoco. Vos fuiste un pedazo de nazi, ¿entendés? Yo creo que y... yo no puedo poner un puntaje individual. Yo creo que como que son esta es una canción que es canción, amigo, ¿viste? Claro. ¿Viste que hay temas? Pensamos en la canción, entra, digamos, no en y después esto parte. Es una canción, amigo. Yo creo que es un complemento, que cada uno forma una... Claro. No es que ninguno grabó, o sea, de diferentes lados. Nos juntamos, claro. Dijimos hay que potenciar la canción y vamos a estructurar la canción para que sea... Hay temas que okay. Es bueno. El estribillo, mete tu barra vos, y después se cierra con el último estribillo. Esto es como que tiene una intro, un estribillo, un desenlace, un final, ¿entendés? Okay. Tipo, yo para mí es muy difícil poner puntaje, no sé. Está bien, podemos evitarlo. Yo igual lo que voy a decir fuera de joda es que... Eso me conquistó, a un punto que lo voy a guardar como mi comodín del tema. Che, creo que esa fue la parte que más me gustó, ese flowcito de la chilera. Justo que lo mencionaste, que alguien te tiró la palabra. Sí. Lo escucharía todo de nuevo. Probablemente lo tenga que escuchar un par de veces más para sacar como en Además de mi remix, que al principio sentí que Duki era el que más me gustaba, pero después me decidí por qué. Pero fija, tipo, me es la parte que más me quedó sonando. Pero en este caso, por lo menos lo que resuena en mi cabeza, pues ahí porque la repetimos justo, es... Claro. Es que es muy cantado. A mí encantó. Me queda... A veces te quiero sí. Presente en mi vida. La del Duco, la segunda. Me queda esa, ok. Okay. Es que, amigo, es que es como también como la parte de Thiago, como una serpiente siempre miente, pero te ganamos. Eso, amigo, y... eso es muy Daddy Yankee, amigo. Amigo, es todo, la partieron todo. Por eso yo te dije que mi labor también fue como conectar ir esos puntando para que no sea otro tema y sea no me conocen, pero amigo, tan loco.
God. Y yo estaba a una cita en el estudio, amigo. Iba, encima, imagínate que. Iba ahí el Duco, se pone el auricular, el Duco, todo, pam, pum. La primera vez que estamos en el estudio, me dice. No, no, bandido, vos, dale, haz el honor. Mal, y arrancó así, bandido. Me agarró la garrotera al chavo todo, no sabía qué hacer. ¿Estaban muy nervioso? No, ¿cómo te juegan vos los nervios? En ese caso siento que te agazapás. Yo te escuché fritaleando cuando era una de las primeras ranchadas y estabas agazapado. No, no bien. Te achicaste para nada. No, no, bien, bien. Pero yo, imagínate, en el estudio yo quería esto, que estos locos que canten ya. Al Juli ya habíamos compartido por el Tiago, el Duco. Pero fue como una unión muy grande, a mí una energía terrible que yo se noto que se plasmó en el tema. Y nada, amigo.